Hola, buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. El nuevo Ministerio de la Igualdad ya es una realidad en el país. La semana pasada, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que lo hizo oficial. Desde su planteamiento, esta cartera ha tenido varias críticas por parte de opositores al gobierno que cuestionan el enorme presupuesto que se le destinará, además de la burocracia que crea. Sin embargo, algunos detalles del organigrama de este ministerio han generado mucha molestia dentro de un sector importante del movimiento de mujeres en Colombia, que no son opositoras, pues acompañaron al pacto histórico durante su campaña. La molestia principal está sobre una de las direcciones del Viceministerio de las Mujeres, específicamente el que han denominado la Dirección de Trabajadoras Sexuales. Dentro del feminismo hay un debate enorme sobre quienes consideran que la prostitución debe ser considerado un trabajo y quienes consideran que es explotación sexual y por lo tanto no se le puede denominar trabajo. Con la creación de esta dirección, la vicepresidenta Francia Márquez y el gobierno en general parecen tomar postura frente al asunto y avalar la tesis de que la prostitución sí es un trabajo. Ese detalle no es menor, pues en su discurso de la semana pasada en La Guajira, el presidente Gustavo Petro, al hablar de la creación del ministerio, mencionó que espera que el próximo gobierno no acabe con esta iniciativa. Recordemos que el surgimiento de esta cartera estuvo asesorada de manera importante por la ministra de la Igualdad de España, Irene Montero, y en ese país hoy corre el enorme riesgo de acabarse si llega a ganar el Partido Popular en las elecciones generales de julio. En España, las críticas a ese ministerio vinieron también de personas cercanas al gobierno y de mujeres que no estuvieron de acuerdo con la posición sentada por Montero en torno a la prostitución, es decir, algo similar a lo que empezamos a ver está pasando aquí. Ese detalle, que para algunos puede ser menor, pues es solo una de las 17 direcciones que tendrá ese ministerio, puede significar una de las principales controversias internas que afronte esa nueva institucionalidad. Y otra diferencia de concepto entre políticos cercanos se evidenció este fin de semana en una entrevista que le dio Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, a la cadena de televisión CNN. En esa entrevista, en donde Jaramillo habla de su experiencia al sobrevivir a un ataque con un misil en Ucrania, le preguntan si está de acuerdo con la afirmación del expresidente Juan Manuel Santos sobre lo que piensan los latinoamericanos sobre esa guerra. Y Jaramillo dijo que no. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en esto mi ex jefe se equivoca. El contexto es el siguiente. En febrero, el expresidente Santos, en entrevista con CNN, dijo que en América Latina la población considera que la guerra en Ucrania no es un conflicto suyo y que sus prioridades son otras. Para Jaramillo, Santos se equivoca al decir eso, pues considera que en América Latina la invasión a Ucrania sí se condena por un tema de principios y de respeto al derecho internacional, porque estamos siendo conscientes de que si Rusia se sale con la suya, terminamos desprotegidos viviendo bajo la ley de la selva. Y terminando la semana pasada, se conoció que a la Corte Constitucional llegó una recusación del colectivo José Alvear Restrepo en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien está llevando la ponencia a la demanda del proyecto de la paz total. La recusación vino después de que se conociera que la ponencia del magistrado Ibáñez le daba la razón a los argumentos de la demanda que hay en ese tribunal en contra de la ley de paz total. Para el colectivo de abogados, este hecho previo a conocer la decisión de la Corte es un vicio de procedimiento. Esa recusación deja entonces en tensión a los magistrados de ese tribunal, ya que se están preguntando quién hizo la filtración de una posibilidad de resolutivo, porque salvo los magistrados y la secretaria de la Corte, nadie tiene la ponencia. Si bien la posibilidad de que acepten dicha recusación es casi nula, sí queda la pregunta en el aire de a quién le convenía que se filtrara. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes, una feliz noche.